Muy buena gente, bienvenidos una vez más a Palabra de Miner. Pues bueno, como os dije, más canciones de Mon Laferte. Tengo 10 canciones de Mon Laferte pedidas que voy a hacerlas poco a poco. Amor completo, en vivo desde el Lunario del Auditorio Nacional. Bueno, Mon Laferte escribió esta canción cuando se sintió profundamente enamorado de una persona de la cual después se desenamoró con la misma velocidad con la que se había enamorado. Palabras suyas. Pues eso es lo que hay. Entonces esta canción va de amor y de desamor, ¿no? Es una cosa, una dualidad, ¿no? Entiendo yo. Y vamos a escucharla, no vamos a esperar mucho. Bueno, ya sabéis, volvemos al Lunario del Auditorio Nacional, o sea que volvemos a esos escenarios tan bonitos, el de los muñequitos en concreto. Dentro vídeo. A mí me flipa el escenario este. Y volvemos otra vez con lo de siempre. Cuando sabemos que una artista como Mon Laferte, que es, tiene una gran voz. No le hace falta nada más. Una guitarra y poco más. Ya está. Una guitarra y su voz. Te va a gustar. Es que me flipa el escenario. ¿Veis? Y si habéis visto la última reacción que he hecho, que os la deja, se habrá salido por arriba. Dije, la de antes de ti, ¿vale? El del vídeo oficial. En ese vídeo decía de que la voz estaba muy contenida. Aquí no va a estar contenida. Ya tal y como ha empezado, ya estás viendo de que no. Aquí de contención nada. Aquí lo va a tirar todo. Chafos, pero seguro. ¿Veis cómo ya sube ella? ¿Veis cómo sube ya? ¿Habéis visto cómo ha entonado? Ha rectificado la guitarra ahí en el momento en directo. Eso ha estado chulo, es un detalle de saber tocar, ¿sabes? Ay, así es el amor. Y no morir, tú puedes hacer un Qué gran color de voz. favor. Qué color de voz más bonito tiene. Si habéis fijado cómo estaba ya, que parecía que estaba subiendo, y ahí ha habido un momento que ha hecho, quieto, voy a bajar un poquito. Y lo ha ratificado en el momento, ¿sabes? Eso está muy chulo. Esto vendría a ser, yo lo metería dentro de un blues. A mí me parece que esto es un blues. Lo que pasa es que está tocado con guitarra. En mi Y le falta todo lo demás. puedes hacer lo que quieras conmigo. Yo siento que tú me querías como yo te quiero. Toma. Acuéstate. Una cosa que no había dicho todavía de estas actuaciones del Lunario es que esto obviamente está grabado, ¿vale? O sea, está grabado, me refiero a que es un vídeo que esto está hecho adrede, no es alguien que está grabando con una cámara de un móvil, no, esto está hecho porque creo que esto de hecho lo han sacado. Fijaros cómo está de bien enfocado todas las imágenes, como por ejemplo ahora cuando han hecho para sacar la imagen más de alejada, han hecho un desenfoque. Y eso está escogido muy bien, muy, muy bonito, porque realza todo el escenario, pilla. Yo creo que ella, cuando dice de que quiere grabar este concierto,
quiere que grabe en el escenario, porque eso lo ha hecho ella también. Voy drogado. Es como sube. Amor completo. Cada vez que yo te veo y que te pienso. Está cambiando el ritmo un poco. Está, fijaros bien, está cambiando un poquito el ritmo, está acelerando un poco ella. A la vez, hablando ella, empezaba cantando de una manera un poquito más lenta, la canción lo requiere, pero ahora me ha dado la sensación a mí de que ha acelerado un poquito en la pauta. Siento que sí. Sí que lo está haciendo. Me duele estar tan lejos. No es que esté cantando muy rápido. No es fácil que no estés. ¿Lo ves? Aún así puedes hacer seguro lo que quieras de mí. Pues eso es una cosa que está muy bien hecha. Es ya cuando empezaba cantando la canción, estaba cantando a un ritmo más lento. No es que se haya puesto a cantar a rápido de cojones, pero ha cambiado el tempo de la canción. Y la ha cambiado ahí cuando ha cogido y ha bajado, ha hecho un agudo y ha bajado a graves de golpe. Y a la siguiente nota, que ha pegado esa sonrisa, ¿vale? Ella ha acelerado la canción. Porque ella lleva el ritmo, porque está tocando ella solo. ¿Veis? ¿Ves? Aplástame. Más rápido. Desármame, cómeme, fúmame, amor inquieto. Y eso sabéis para qué lo hace. Eso lo hace porque es como si la canción estuviera partida en dos y al principio estuviera hablando de un sentimiento y al final quisiera hacer otro sentimiento. Tiene muchísimos recursos esta mujer, pero ya no solo vocales, sino musicales. Esto es un recurso que se usa para eso. En muchas canciones, las habréis escuchado, que cambia, pero no es que se note en exceso, sino que es un cambio muy sutil de velocidad. Aquí es casi imperceptible. Yo lo he notado en la guitarra, como la está tocando, pero después en la voz también se le nota bastante. Amor drogado. Sutil. Amor completo. Los detalles de la sutileza es lo que marca. Amor inquieto. Amor completo. Te va a gustar. Gracias. De nada. Es que el escenario que tiene le da para hacer estas cosas. Es un escenario muy íntimo. Yo personalmente yo creo que lo ha hecho adrede, o sea, el escenario lo tiene montado así porque tiene esas canciones que son más íntimas, más personales, que normalmente serán pues canciones así que las toca con una guitarra que no tiene acompañamiento o que inclusive no hay ni instrumental, simplemente es ella cantando. Es una instrumental muy baja. Y este escenario le da para eso, porque se sienta ahí y hace como que fuera más cercano todo. ¿Cómo rompe un poco esa dinámica dentro de la misma canción haciendo esto? Ella empieza cantando lento, media canción, y en un momento dado le hace un increchento de ritmo, pero muy sutil. No es que sea que ahora estoy cantando, yo que sé, a 50 BPMs y cambio a 128. No. Es que estoy cantando a 50 y cambio a 55. Y ese cambio es muy imperceptible, pero tú mentalmente, aunque no lo notes directamente, indirectamente lo notas. Y entonces te acelera un poquito más y te acelera un poquito más el corazón. Porque las canciones van de acelerar el corazón, de los sentimientos. Muy guapa esta canción, para mí es un blues, yo la canción original no la he escuchado, pero sí, yo los ritmos los reconozco dentro de blues, lo que pasa es que está tocado una guitarra y obviamente le falta todos los demás sonidos típicos del blues, o sea, lo que pues el contrabajo y todas estas historias que llevaría un blues. Es una canción que escucharé la versión original para ver cómo funciona y si me la pedís la haré también.
Palabra de Miller.